Listo, bai. Bueno, beti bezala, eskerrik asko doni tortzagatik. Eta, bueno, lehenengo gauzanik poza adierazi nahi nuen, atzo mugimendu feministak erakutsi zuen indarra eta bizitasunagatik. Eta gainera ez bakarrik hemen gurean, baizik eta mundu guztian, leku guztietatik eta tozkiku irudi unkigarriak benetan. Eta irudi hauek erakusten ditugu digute gainera, hau borroka feminista ez dala gurean bakarrik gertatzen den gauza bat, baizik eta mundu osoan zabaltzen den borroka bat dela, eta horrekin batera justiziarekin lotuta dauden borroka nagusiak globalak direla benetan eta bakarrik ez gaudela. Eta beste horien artean, borroka globaletako bat ere bada ekologismoari lotuta dagoena. Eta nahi nizuen aurreratu, bihar, bertan, izango dudala aukera, gure programa ekonomikoa, ekologismoan oinarritutako programa ekonomikoa, aurkezteko ekitaldi batean egingo dena Foro Nueva Ekonomia horretan. Eta, izan ere zuek badakizue gure programa egiteko modua prozesu parte hartzaile bat dela, espazioak sortzen direla militantziak bere proposamenak txertatu ahal izateko gobernurako programa horretan, aste buruetan bukatu eginda prozesu hori, ja, bukatu dugu, programa egiteko prozesu hori bukatu da dagoeneko, Leister, azalduko dizueu, Leister esango dizueu noiz aurkeztuko dugun publikoki hori programa hori, baina da nadala eta biharko horrekin lotuta, bai nahi nizkizueke aurreratu zenbait puntu programa horretan sartuta egongo direnak, hain zuzen ere politika ekonomikoarekin lotuta ekologismoaren ikuspegi horretatik. Eta labur-labur esan da, hausia izango liateke, gure asmoa gobernura iristerakoan izango da, larrialdi klimatikoko euskal lege handi nahi bat sortzea, Euskadi aintzindari egiteko, herri administrazioen aldetik hartu behar diren konpromiso eta lehentasunei dagokienez. Eta horrekin lotuta, eta oso garrantzitsua, beste neurri bat hartzeko asmoa daukaguna izango da, bezero sareen, lobien jardueraren eta ate birakarien aurkako plan espezifiko bat. Eta eragin, plan hau, eragin berezi izango duena, energia oligopolioaren gainean. Decía que ayer manifestaba mi alegría, mi satisfacción por la fuerza y por la vitalidad que mostraba ayer el movimiento feminista, que fue capaz de llenar las calles de todos los pueblos de Euskal Herria y de muchas otras partes del mundo también. Veíamos imágenes que venían de Chile, por ejemplo, que son ciertamente emocionantes. Estas imágenes lo que nos muestran es que las luchas en torno a la justicia, las principales luchas en torno a la justicia son luchas globales, no son solo luchas nuestras, sino que son globales y son luchas en las que no estamos solas. El feminismo es una lucha global y otra lucha global también, es todo lo que tiene que ver con el ecologismo. Y decía que mañana mismo voy a tener la oportunidad de presentar el programa económico basado en principios ecologistas en el Foro Nueva Economía. Y decía también que, como sabéis, el proceso de elaboración del programa en el Elkarrekin Podemos es un proceso participativo en el que se establecen espacios de participación a la militancia para que puedan proponer y para que se puedan debatir propuestas programáticas. Ese proceso ha terminado ya este fin de semana. Hemos terminado el proceso de elaboración del programa participativo del Elkarrekin Podemos. Próximamente os anunciaremos el día en el que haremos la presentación pública, una vez esté todo bien ordenado, editado, diseñado, maquetado. Haremos una presentación pública de ese programa. Y simplemente hoy, y hablando de estas luchas globales como la ecología también, quería anunciaros en este programa un par de medidas, un par de propuestas de gobierno que se incluirán en ese programa. En concreto, si llegamos al gobierno, nuestra pretensión es aprobar una ambiciosa ley vasca de emergencia climática,
que haga Euskadi pionera en los compromisos y prioridades que deben asumir las administraciones públicas y unida a esta política ecológica materializada en una ley, también impulsaremos un plan específico contra las redes clientelares, la actividad de lobbies y las puertas giratorias, con incidencia especial en el oligopolio energético, para que no puedan ralentizar la transición hacia una economía sostenible. Os voy a pasar la palabra ahora a David Soto. David Soto, que sabéis que es nuestro candidato cabeza de lista por Gipuzkoa. Bueno, eskerrik asko. Yo solo voy a dar varias pinceladas en relación con ciertas alusiones que se han realizado por parte, en este caso, del señor Ortúzar y también por las señoras Mendía e Iriarte. En primer lugar, en relación con Ortúzar, decir que nos parece lógico, desde su punto de vista, que la receta Gorrotxategi en relación con conformar una mayoría alternativa al PNV haya supuesto una indigestión para el partido Jeltxale, pero consideramos que el Partido Nacionalista Vasco debería de empezar a dejar de bachoquizar Euskadi y a asumir que la pluralidad de este país es la que es y que a día de hoy existe la posibilidad de una mayoría alternativa a el PNV y que, por tanto, esos comentarios que realiza en torno a vendetas no es más que una patrimonialización indebida de lo que es de todos y de todas, que es Euskadi. Por otro lado, en relación con la señora Mendía y la señora Iriarte, queríamos hacer un llamamiento a la responsabilidad y a que hagan una reflexión respecto al momento político y la oportunidad que ofrece esta campaña electoral y las mayorías que seguramente se conformen tras la campaña electoral. Y es que anteponer los liderazgos de una o de otra y que eso sea lo único que se valora en torno a la propuesta de conformar una mayoría alternativa al PNV, nos parece un ejercicio bastante superfluo. Creemos que es necesario que reconozcan los límites que ambas formaciones tienen de cara a conformar esa mayoría y la oportunidad que ofrece el Carrequín Podemos como ejercicio de puente entre ambas. Porque aquí el problema fundamental que ha existido para conformar una mayoría alternativa al PNV es el veto mutuo que se prestan el Partido Socialista y EH Bildu. Y en este caso entendemos que solo si el Carrequín Podemos tiene una fuerza suficiente en el Parlamento Vasco, estas dos formaciones políticas se prestarán a renunciar a determinadas cuestiones que hasta ahora consideran indiscutibles y así poder conformar una Euskadi que plantee los tres horizontes que para nosotros son fundamentales: un horizonte verde, un horizonte morado que garantice las políticas de igualdad y de género y un horizonte de justicia social. Eskerrik asko.